Muy buenas chicos, estamos aquí dando una nueva a este su canal, Curiofilia BC2.0. Los saluda su servidor Isaac Murillo. Bueno, el video de hoy pues no va sobre los acuarios, va sobre esto, que es una hoja de almendro, el almendro indio. Estaremos hablando sobre cómo se utiliza, para qué es y pues toda la información de ella. Bueno, como vemos pues es una hoja... Ahorita se está puesto una arrugada, tiene una pues forma ovalada. Comúnmente la utilizamos en acuarios, por ejemplo, para betas, como aquí en el canal. El cual pues esto es un acondicionador natural, añadimos. Vamos a ver los acuarios. Es un acondicionador natural para los acuarios, el cual pues como vemos hace que el agua de nuestros acuarios pues se torne de un color ámbar, o en estos de acá se ve, bueno, este se ve un poco como doradito, verde, amarilloso. Este es más como café, este sí es más ámbar. La de la beta pues casi ni se ve, y pues como vemos el del Beta Cooper que está allá, pues también más o menos tiene un color similar. Igual, una de las propiedades de la hoja de almendro es que reduce el pH. No tanto, simplemente reduce un poco el pH, para que no, en las aguas ácidas no serviría. Para la cuestión de, por ejemplo, si queremos, pues... no queremos usar agua de garrafón para eso, pues podemos utilizar agua de la llave, que recuerden, utilizando anticloro, para que podamos reducir. Y pues la razón por la cual, por ejemplo, las hojas de almendro pues pintan el agua de esta forma, ¿sí?, es porque sueltan lo que son taninos, que hacen que el agua pues se torne de ciertos colores, pues como vemos aquí en café, ámbar, amarillo, que hace que pues nuestros peces pues se sientan mejor, tengan una, evitemos ciertas enfermedades, tengan una mejor calidad de vida. Esto por ejemplo sirve mucho para peces, está muy distribuido en peces betas, y también podremos utilizarlo en peces amazónicos, como por ejemplo discos, ancistrus, platis, molis, guppies, que pues esto provocará y dará que nuestros peces tengan una mejor calidad de vida. Realmente el costo de, por ejemplo, de este tipo de hojas es bastante barato. Aquí en México tenemos, creo, cuesta como un peso a un peso 50, pesos mexicanos por supuesto, cada hoja, lo cual pues es un costo bastante bueno, tomando en cuenta que pues son cosas que benefician a nuestros peces y que... pues cuando las hace bien, incluso aunque se usaran caras, pues hay que utilizarlas, ¿no? Y de hecho, pues tengo yo varias que me pasó un compañero del canal. También la es muy importante que, por ejemplo, aquellos que tengan árboles de almendro, la forma de que podamos utilizar las hojas es que se caigan solas de los árboles, no pueden ser arrancadas, ya que no será lo mismo y pues no permitiremos que pueda soltar todo lo beneficioso a nuestros peces, por lo cual tenemos que esperar a que las hojas se caigan solas del árbol y posteriormente que tengan un tono marrón pues bastante, bastante fuerte, para que de esta manera pues podamos utilizar las hojas. Podemos utilizar en sillas si están hojas, pero ya si están cafezosillas, pero pues también serviría que estuvieran bastante marrones y que al momento de tocarlas pues se craquean mucho. Bueno, no tanto el hecho de que se deshagan a ti totalmente, pero sí que ya al momento de, por ejemplo, de que las reventemos, se escuche ya pues crujiente la hojita. Pues bueno, esto son información de cómo de qué es la hoja de almendro, de cómo se puede utilizar. Recuerden que no deben arrancarlo los árboles sin esperar a que se caiga sola. Espero que no se me haya pasado ningún dato.
que pueda servirles de ayuda. Y recuerden, como todo video, no olviden dejar su like, compártanlo. Y cualquier duda, comentario aquí abajo en la caja de los comentarios, que trataré de responder todas dudas o comentarios. Les deseo que tengan un excelente día, chicos. Hasta luego.